Chin, 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 chin. Oli. Buena, PTRX. Buena, hay que irse al PDT. No sé cómo se llama PBE y no. ¿Qué te Ah, parece ya. esa respuesta? Me parece buena. Dale. Están muchachos de Chelsea, calmad, denme un al esto. Y ahora sí. Bueno, chachacito, ¿cómo están? Bienvenidos al stream del día de hoy. ¿A qué sale el nuevo killer, se supone, muchachos? No sé si era hoy o mañana. Y ese mañana, no sé si es mañana, mañana o hoy a las 12. Hoy a una hora cercana a las 12 de otro país. ¿Ya se le pasó la tristeza? No, solo me acostumbré a vivir con ella. Viste que la tristeza y yo somos uno. No, nunca se me va a quitar, nunca se va a ir del lado mío. Solo debo aprender a vivir con ella. Ya gracias a Dan Ian Blake. También gracias por los 75. Mar, da tiempo para una pizza, ¿verdad? Por si no le ha dado ready. Como para encender e iniciar. Sí, amor. ¿Dónde hagas esa vocecita? Ay, hacer pis. Tres horas me fui a dormir. Espera ahora que pase una pis. Ojalá no me esté escuchando en el baño. Me voy a pelar el rabo ahora. No le voy a, ¿cómo dice? A comer el rabo. Ya filtraron toda la wea. ¿Qué hace las perks y eso? Ah, ya cuentan el final, po. Chun, 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 chun. Ya sé cómo termina esto, en carrerita y full triste. Puede ser. No, está recién está abriendo el juego el chuche su madre. Tranquila, hey, bienvenido. No, ¿Tú vengo estás? llegando y veo lo que me hacen, pues. ¿Pero qué te pasó antes? Ah, Patricio, todo mal, todo mal. Que este no es mi No. día nomás, simplemente. Tal vez este incluso no sea mi semana, weón. Y me atrevería a ir más allá, tal vez este no sea mi mes.
No. Tal vez incluso el 2022 no sea mi año, weón. O los 20 sean tu siglo. O sea, tu década. ¿Viste, weón? Ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Me invitas a jugar? No jugamos. Es que, Byron, mira, ya tengo bastantes problemas con la gente con la que me puedo comunicar, como para invitar a hueones con los que no me voy a comunicar para poder jugar. Así que nos invitamos a gente del chat de Dead by Daylight. Pero los invitamos después a unas carreritas de GTA o los invitamos a unos LOL. Ahí sí jugamos con los random, culiao. Muchas gracias, Camilo, por los 75 estrellitas. Acabo curazao. Por los 100. Lo único que podría hacer feliz en este momento es un membrillo. Y tengo. ¿Saben que no tengo? Tal vez las ganas de ser feliz. Bueno, el LOL Quizás no, su no, no, no. existencia se alargó mucho. No voy a volver a jugar League of Legends, muchachos. Dentro de estas 24 No. horas. Me falta que se conecte el desvelado y quiera jugar DD. Por favor, no. Ah. No sé si tanto mal. Por favor, no. Ah, no, yo creo que le robaron los cables, ¿no se acuerda? Ah, verdad, hoy el desvelado le robaron los cables. Chile está mal, gente. Le mordieron los Sí. cables al desvelado en vivo y en directo delante. Hola, Pauli. Oye, muchachos, ¿cómo es esa historia de que la ministra ahora decretó estado de excepción en la Araucanía? No creo, ¿cierto? Después de lo que dijeron, después de lo que me habían prometido, que eso no iba a volver a ocurrir, que íbamos a conversar las cosas. Parece que me estoy equivocando. Parece que tal vez desperté, o tal vez lo soñé, porque lo vi hace un rato en Twitter, pero tal vez estaba medio dormido. Claro. No es cierto, eso no ocurrió. Desvedog. Yo tal vez mi zona feliz es las carreritas, muchachos. Este puede ser un lugar feliz. Porque dependo de mí mismo. Y me va bien cuando dependo de mí mismo. Me agrada. Pero Byron. Hola, don Cristian. Eso dijo. No, no puede ser, po. Fer Daniel. Los slots de Rust tampoco son, parece, mi felicidad. Creo que también lo estoy perdiendo todo ahí. Yo creo que antes de Navidad va a arder nuevamente Chile. Los militares otra vez garroteando gente. No. Tendenciarle eso al país. ¿Cómo está Allen Giovanni? Muchas gracias. ¿Está pesado el boat? La verdad no lo sé, ¿eh? Tal vez los muchachos vienen inspirados el día de hoy, bien atentos. Ahí yo le puse, de nada, por relé. No, wey, pues. Es que vos, Ruti, no tenéis que, no tiene que ser algo aleatorio porque no eres nuevo en este juego, Patricio. Ese no estoy Espero que con ti. ¿Cómo? A veces no estoy con las ganas así ¿Pero hoy día estás de con las triunfar. ganas? Yo diría que sí. Ya. Entonces quiero verte demostrarlo en la pista, po. Quiero ver ese asesino Chupete. limpiado. Chupete y la concha. ¿Cómo está, señor Pancho Javo? Gente, recuerden que la gente que manda regalitos en Vigo puede hacerlo enviando campanitas. Porque cada vez que envían una campanita o algún regalo que tiene SL, tienen como un 50-60% de que ese regalo se les reembolse. Entonces lo envían gratis, después lo demandan de nuevo y de nuevo y de nuevo y les cuesta solo la primera vez. De nada por el tip. Ojo con las campanitas. Este amigo Rain ZZR parece un amigo como que nos va a carrear.
Tiene pinta de ser un buen amigo. Luego está mirando a Patricio en este momento y está diciendo, mira ese clown. Gente, ¿me confirman cuando se abre el PB? Alguien que sepa la info, por favor. Si es hoy en un ratito más, o en un ratito más, o mañana ya de pleno. Gracias, señor Cristian Avilés, por los 10 years. Fede uno tiene insignia de 10 años siguiendo, si no, algunos la tendrían. No me olvidar cuando empecé a los 15 años. Uf, qué tiempos aquellos. Algo así, chascas. Oye, ven a jugar, pues, chascas. Falta bueno. Sí, pues, le he la chascona. Mañana dice la chascona. Ah, ya listo. ¿Quién es el nuevo palabra censurada? No lo sé. No lo he visto. Yo no me he spoileado de nada. Oye, se fue precioso el Nicolás López, Patricio, lo viste, ¿no? Ah, sí, cacheo. Se fue precioso. Le pasó por Degenereque, mo. Se fue a la jail. Ah, llegó el ¿qué chico. Espacio de Degenereque? Sí, que a Juan. Pero. Ah, la chascona dijo: estoy acostadita, mañana entro temprano a la colisona, culia. Nos tocó contra un script en el lorazo. Ah, ¿en serio? En serio. Una vez más encima con Chal. ¿Te queda todo? Te queda todo y se pegaba una vez un trolebrigio. Yo pensé que en ese juego no se podía hacer trampa. Pero se fue reportadita, ¿no? Está, con segundo, con clip y toda la basura. A ver. ¿Qué? El reporte mandar... oficial. A mí me mandó como 12 millas y se las devolvieron por 5 veces. ¡Lol! Win por 5 salió. Dale, que le voy a mandar campanita, muchachos. En vivo live. Las donations están free, muchas gracias. Hola, Belén. Vamos, primera partida de la Nike. A quien le venga, estoy en el armario al lado. Eso, para tener armario, en ese armario estoy. Dar un par de vueltas si queréis, Vamos, sí, viene. Dale un par de vueltas a través de esa cuestión, vomito el arma. Dando vuelta conmigo, contigo está medio tremendo. No voy a revelarlo. Todavía siguen regalando. Está amarrado este motor. Media hora conmigo, muchachos, reparen nomás. Tratando de evitar el motor. Yo me alejé, ¿qué estamos haciendo, weón? Me deja, se fue, se aburrió. Bueno, muchachos, empezamos bien. Muy bien, un motor. Ningún hit a nadie. Nadie vomitado, todos bien. Todos estamos. Ah, okay. Ya me echó la sal. Ya se va a morir. Amor, no la vi. Los de este lado están todos amarrados. Por el lado del tractor. Ay, Patricio. Ya, pues muchachos, estoy aquí en el que partiste reparando. Amor. Bueno, pero hice algo de tiempo, ¿no? Hace rato me está siguiendo y me vomitó el ratín. Y así. Ay, con un beso. ¡Mua!
en ese medio, ¿no? Ay, me amarró el motor. Voy más, eh. Sigue por aquí, eh. Se fue, se fue, se fue. Estaba vomitando a otra persona. Esa marra de basura. Estoy vomitadita, perdón. No. Ah, me enfermé yo también, weón. Pero no me toqué. Estoy enferma. Estoy persiguiendo al amigo. Blinded. Ya terminé el motor y la seguí. Recuerden tratar de lavarse la carita en lugares que ya hayan motores reparados o lejos. Ahí donde yo me limpié sí estaba. Sí, ya estaba reparado. Ay, amor, está conmigo aquí, cuidado. Corre, 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 que se quede conmigo, que se quede conmigo. Me morí, ay, me la hizo. Está alrededor mío. Va hacia casa chica, va a ver una amiga seguramente, creo. Voy para allá. Yo te saco, yo te saco. Ya, dale, Maya. Estoy cerca. Creo que tengo ganas de vomitar a alguien. Bien. ¿Tiene tiempo prestado? Sí. La paleta en la cara, qué rico. Esperando la carita que no va a ningún jabón. Ahora reparamos aquí, reparamos allá. Reparamos allá atrás también. ¿Dónde nos quedan? No es mapa de huevos. Me sigue derecho, derecho. Yo estoy en un closet. Aquí me. No. ¿Dónde por casa, chica? Se perdió. La perdí. Lo yuqué. Voy a tomar agüita. Agua. Voy a tomar agüita y viene para acá. Estoy montando el juego chino, pero lo hace igual. Muerto, no hay ningún armario que creo. ¡Ay, weón! Claro. Está a mi derecha, va por casa chica. Va hacia el pato, creo que está solo reparando, ¿no? Parece que está solo reparando, cuidado. Los otros dos, amor, tiene que venir uno de los dos que está al otro lado. Tiene que estar atenta, porque si está con el pato, no está con ustedes dos, po. Va a tomar al toque. Me huitrigo. Me iba para el otro lado, sí. El amigo te va a seguir. Yo soy independiente, eh. Vale, perdón. No quiero esconder. Más que le no, amigo. No me enfermé, amigo. Hay que esperar a que se le dé el vómito. Ya, a mi izquierda hay que romper la mano. A mi izquierda. Toma agua de nuevo.
y vuelve. No, el amigo lo que me hizo. Lo que me hizo el amigo, no tenía tiempo prestado. Me farmeó. Qué ridículo. Después va a quedar uno hacia el frente, mi amor, y uno full derecha. ¿Te parece solo, pato? Y uno full derecha, mira. Ok. No, me paro solo. No, yo solo separado. ¿Estás cerca tuyo? Sí, está cerca mío. No, toma. Me farmeó el amigo. Asqueroso. Ya, porque uno hacia allá, uno hacia allá. Oh, tenía la cosa roja, me mató al toque. Tomó de nuevo. Yo me levanto solita. Yo me levanto solita. Pa' acá, amor, pa' acá, amor. No, para allá. La vio. Parece solito y corre. La amiga anda girando alrededor tuyo, como es. Sí, y alrededor mío. Da de vuelta la weona. No, después le hicimos cosas bonitas. ¿Estás tratando de vomitar a través de casa chica? Uy, la buena profesional. ¿Estás reparando, amor? Vamos a darle, amigo. No, me estoy curando. No le deje agüita tan cerca, déjesela lejos de los puntos. Ya agarró una agüita. Fue a tomar de nuevo. Y pegué un grito, no sé por qué. ¿Alguien está vomitando ya? ¡A mí! Ay. Literal, qué suerte, me estaba curando yo en una esquina y justo llegó a tomar agua ahí. Sí, estos motores están avanzados, pero están muy lejos, weón. O sea, están muy en la nada. La mía vino a reparar conmigo, tiene que aguantar, amor. No falle, no vamos a llegar. ¿Tiene la boquita roja todavía el killer? Sí, creo. No sé, ya la perdí. Ahora ya la tomó más, ya tomó más. Aguante, llegamos. Tengo una puerta al frente mío. Me gavió. Hola, Eric. La mía la voy a sacar, tiene que sacar la mía. La mía, dime que está abriendo una pinche puerta, por favor. Ay, pasó por la ventana. Amiga, tranquilame. Amiga ridícula, ¿qué estoy diciendo? Amiga ridícula, ¡no abrió la puerta! ¡Qué tonta la weona mala, weón! ¡Ay, qué estúpida, hermano! Ah, ya, pues tiempo ahora, weonao. No, falta que lo agarren, mira. Oye, weón, cuánto que la rega, weón. No, adiós, te olvido. Escápate. ¡Gatillo, weón! ¡No, viene! ¡Gatillo! ¡Y cómo! ¡Ah, chao, basura!
Gracias, Geraldine. Me merecía acabar yo. La amiga la cagó ahí. Tenía que terminar de abrir la puerta y la tanquearme. Hizo todo al revés. No me tanqueó, no abrió la puerta ni hizo ni una. Gracias, Nea. Eran de consola. ¡Unca, unca! ¡Unca, can! Logramos subir, muchachos. No problem. Salí gateando. Hola, Papo. Papo MC. ¿Está Papo? Papo. Papo, ¿qué es lo que te pasa, maldito conche tu madre? Jojojajajaja. Vamos a tener un nuevo killer chileno en DVD. Ojo, gente, ¿eh? Será basado en la Araucanía. Su habilidad será tener terrenos en el mapa. Por cada terreno que le quites, gana un token. Y por cada token que quema, una casa y un camión. ¡Oh, camión! Y ahí entra Hanson. ¡Oh, camión! ¿Quién dijo no problema, el amigo? No caché. Muchachos, están. Vamos a activar los puntacos. Los pun. Ah, ya me quiqué esto, weón. Déjenme activar los puntacos. ¿Entra el chua? Así. Y chua, acá nos preguntabas por ti estos días, Juan. El caesas. Caejepoto. El caejepoto. No, yo te he activado los puntacos. Por cada vez que hablen cada 5 minutos, ganan un puntito. La gente con mayor cantidad de puntitos va a ser invitada a una fiesta del próximo mes, que aún no sabemos cuándo es. Y te la rimo. Un saludito para Atenea. Qué buen nombre. Me gusta. Allá llegó Papo y Atenea. ¿Verdad? Cacha. Total Crew. ¿Cuánto llevo, profe? ¿Cuánto punto? Mira, la Nesa, que es la secretaria oficial, te va a mandar el link para que lo puedas revisar tú mismo. Oh, mismo. ¿Viste que la mesa de una secretaria? DJ ya tenía. Oye, Chuba, pedí unos membrillos por Corner Shop, o sea, en el super. Y a la tipa le dije, elígeme los mejores, así, amarillitos. Ni una weá verde. Si hay puros verdes, no traigáis. Ni una weá. Zapacl. Y luego me trajo los mejores membrillos de la tierra. Ah, oh, ¿te los trajo así? Sí, había en el súper. ¡Cucha la lora! Me trajo terrible buenos. Son como chiquititos, pero están bien amarillitos. Ah, sí. Y sin gusanos, sin manchas raras, sin worm, sin malos tratos, sin machucao. ¡Machucao! Esa maca por los glúteos. ¿De qué super? Del Jumbo. Ah, es que el Jumbo igual siempre tienes un membrillaco decente. No quiero decir nada, muchacho, me vengo a lucir. Ah, ya. Yeah. Listo, morí. Ya.
Bueno, en Costa Rica también hay manzanas azules. Amora, ya no existen las manzanas verdes, ¿cierto? Sí, las verdes sí. ¿Y las rojas? También. ¿Y la azul? Y la azul. Bueno, azules, morada. Ah, esa es la no, esa no. Fall Guys gratis para... Sí, lo vi. ¿Play 5? Free Fall Guys. ¿Cómo se puede hacer para jugar contigo en el directo? Este juego en particular no jugamos con gente del chat, señor Diego. Pero si te puedes donar 10.000 estrellas. Si te quedas hasta más tarde, podemos jugar unos GTA donde invitamos gente, o en las tardes jugamos League of Legends con los muchachos. Esos juegos sí invitamos gente del chat. Pero aquí, este es un juego serio. No estamos nada para ver que... Es, dile, va al CDM. Hola, Peren. Está bueno ahí. Ya, hay un motor en casa, chico. Es perrito, Doggy. Me dio el Doggy. Buen tiempo, Patricio. Te enojito el Doggy. ¿Me dejó? Ay, no? Me escuchó a mí en... reparándole ahí. ¿Cómo te crees tan rápido, Pato? Ah, tenés que irme. Qué lindo. Tryhard, para pa que pa decir que hizo buen tiempo, ojo, gente. De nada. Patricio, viene el perrito, weón. ¿Doggy, Doggy? Viene el perrito para acá. No, tenés que lubiarlo, weón. ¿Está contigo? ¡Ah! Sí. ¡Ay, qué golpeado! ¡Ah, mucho! ¡Ay, estoy chocando con una pared, hermano! ¿Cómo? ¿What? Oh, cuando le pega a alguien, está cargado con este motor. Dice mi propio motor. Me cargo de vos. Va a ser que está agachadito y los matorrales, cuidado. Uno lo vio. Chua. Va a subir al barco. El pato viene por mí. Los demás están reparando. Sácame calvicies. ¡Nuricalvo! Perdón. ¿Qué le pega en el barquito? Quédeme. ¿Tenemos temor? Sí, está conmigo. Pero falló un golpe, pero yo creo que ahorita me alcanza. Me pegó y le pegué la tarima. ¿Estás diciendo que tiró el palo de casa chica, mi amor? ¡Allá! ¡Sí! ¡Estás haciendo la vista! ¡Me la hizo! La revienta, mirá, cuando el loco bota a alguien cerca. ¡Ah, verdad! ¡Y el bici sale de ahí! ¿Qué fue? ¿No viene? Yo con un hoyito. Voy a sacar la maíz. ¿De qué tamaño? ¿No hay palet en casa chica? Sí, porque lo gasté yo. Gracias, amor. ¡Con gusto! ¡Wank, wank! Reparate. Estoy seguro que podemos reparar ese maíz. Creo que queda uno esquinado en casa chica, ¿no? Queda uno esquinado en casa chica, ¿cierto? Sí, no sé. Ya, ese tengo que el de casa chica. Adentro casa chica, sí. ¿Y aquí en este muelle puedo reparar? Sí, amor, sí. Casa chica va a quedar esquinado y el del otro lado que sería el del barco, entonces. El muelle de San Blas.
Se bloqueó esa ventana cuando iba a pasar. Amigo, ¿haciendo el del barco? A mí viene el perrito, man. No veo, veo al doggy. Vamos, los peletes arriba. Lo llamo, le hice con la manito. Oh, no me vio a mí. Ese es un troncel. ¿Viste como que te tiraste, weón? Está conmigo. No está con los temas, ¿no? Estuvo. ¿Sí? Estuvo. No sé. Me lo llevó Chuba. Está súper viejo, man. No, repara el de casa chica, amor. Pato, ¿cómo vais con el de allá? Me quedo en cuarto. Ah, ya. Empecemos a hacerlo nomás. Empecemos a hacerlo de casa chica. Me pegó uno. No hay palet ni una basura ahí. No, cabezas. No al barco. Cuando bota, si lo botas cerca tuyo, Pato, te va a explotar. Amor, no hay que terminarlo antes. No, que no, pato, no, 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 no. ¿Este no? No hay que terminarlo antes de terminar el pato. Ah, pato se murió. Chuba, termina el del barco, termina el del barco. ¿Cuánto te queda? Me botó. Vale, voy a pegar el del barco. Soy independiente. Chuba, ¿te vas a terminar el barco? Ok. ¡Puripato es tu cielo! ¡Patricio! Ah. Es independiente. Subió de nuevo. Me busca arriba. Tengo listo el de casa chica, a un toque. Hay que terminar el del barco nomás. Ok. Está vigilando el del barco arriba. Vamos a hacerle otro. Tranquilidad, Pluripato. Sí, estoy bien. Que la presión no te saque de ahí. Acá en el muelle, amor, hay otro. Sí, voy. En el muelle hay uno, pero no me ha dejado hacer. Ay, ese bicho está aquí rondando. Pate de suerte, cero. Amor, pasa el motor del barco si quieres. Ah, el chuba lo están trayendo ahí. Venga el muelle, lo van a llevar al. Se va a caer el tiempo. Sale nuevo, Pato, ¿qué te le sale? Hasta el segundo piso el bicho. Va a bajar, ahora bajo, te apiado. Bajando. Cuéntate un armario nomás. Se fue a buscar abajo. A ver, ¿te ya bajó tu foa? No. Estamos en el muelle. Amor, venga al muelle. Ya voy llegando, ¿no? Chica. No, no me tomo antes. Va a terminar antes este. ¿Estoy terminándolo? Viene. Te va. Cuando se va a recobrar. Listo. Termina ese, amor. Voy a terminar de casa, chica. ¿Y esos dos? Termina ese nomás, amor, y vaya a ayudar a los muchachos si puede. Que están en problemas. Un par de quesos. ¿Quién me da velocidad? Ah, no, la habilidad. Tienen que dejarlo al 90%. No sé, ¿hayan los dos al sótano, bueno? Mírate dónde estaban los cuchillín. ¿Nike? Puerta, hay una en casa. Ay, chica, la otra no la vi. No, si había. No había tener. No hay. Me agarró. Es posible que me guíen del chua. ¿Nadie te levantó? Bueno, no, nadie. Fue porque cuando yo iba a ir. Cuando iba a ir, ya el bicho estaba ahí buscándolo. Y me dio miedo. Bueno, honestamente, esta partida yo creo que deberíamos salir. Dos y dos. Yo creo que los va a campear. Se fue. Se te vio. Se fue. Amor, ¿lo puedes sacar? ¿Tiene tiempo prestado? Sí. Saca el arte. Saca el que tiene tiempo prestado y ese con tiempo prestado saca el otro. Voy. El pato saca el pato y el pato saca el chuo, que el pato también tiene tiempo prestado. Ok, voy. ¿Me vieron donde estoy? Uy, se hizo TP. Volvió. Va a morir. Eso te decía de los tótems. Tiene no, amor, váyase nomás. Ah, muchachos, dije que era mejor idea salir 2 de 3, ¿eh? Oh, a ver. ¿Dos? ¿Qué 3? No, ya me agarró. Ah, pero usted me dijo que viniera acá, yo me iba a ir. No, yo sugerí votación, ¿no? Yo no, nunca dije nada. Ahora que tenga orden de sangre. Bueno, jóvenes, buena suerte.
No le vi el tótem. A lo mejor que salimos dos, pues bueno. Pero es que los que están ahí en el sótano no dicen. En ningún momento se dicen, ya muchachos, salgan, sí. No queremos trolear más. Ya nos morimos dos veces en el sótano. Era mi primer juego que estaba disfrutando. Como me presionaban para que reparara ahí, para que me colgara el loco. Pensé que me iban a querer sacar. Tenía hasta, no, o sea, hasta... Memento. Ya, pero el loco no pudo usar memento. ¡Oh! ¡Mira cómo se llama! Oye, el par de payasos que fueron colgados en el sótano, por favor, denle rey. De nada. Estamos conversando un poco con el muchacho. ¿Qué están diciendo? ¿Qué le están haciendo saber? Bueno, Mac, lo... El loco trajo un buen memento, le estábamos haciendo ver. ¿Sabes? Amor, a usted le llega un mensaje como este, pero un tipo le escribe a una tipa de Instagram y le pone: hola Cintia, ¿qué tal estás? Me gustaría pedirte un favor, a ver si puedes ayudarme. He regalado a mi novia un aumento de pecho ya que tenía mucho complejo. Quiere un pecho grande pero que se vea lo más natural posible. Ha visto fotos tuyas y dice que los quiere lo más parecido posible a los tuyos. Por eso me gustaría que si podías pasarme una foto de ellos sin sujetador ni nada para enseñárselos al cirujano. Y que quieren lo más parecido posible a los tuyos. Espero que puedas ayudarla. Un abrazo fuerte. Pero yo ya escuché eso en Twitter como por más labios de otras chicas, así como ahí. Ah, no se le ocurrió. Más... No, no se le ocurrió. Amor, eso ya, esa labia la quemaron en Twitter. Mucha gente lo está usando así como para que le mande la foto al brasier y eso. Full degenerados. ¿Quién cae en eso? Full degenerados. Pues full creativo también. Full creative. ¿Qué pasa si a ustedes llegan y le dicen eso, amor? ¿Cuánto hace la madre en pechos para regalárselo a mi novio? Seguro van a verle al toque y decir que me ve ella. ¿Cómo que me ve ella? No entendí eso. Yo sé que están intentando comunicarse mientras no se entienden lo que dicen, pero tranquilo que el resto entendemos lo que intentaron decir ambos. ¿Qué se va a ti? La mae, ¿eh? No te dijo, ¿qué pasa si a ti, Cristian Moreno, alguien te pide una foto de la mae? Para saber la medida para operación. Y tú le contestaste que estaba difícil de entender lo que tú le contestaste, pero le quisiste indicar que le digo a usted algo así, porque como si te lo pide a ti, te lo pido a usted. De nada. Se lo mido a ella, dijo, no a mí. ¿Qué? ¡Mira, mira, mal! ¡Es una tercera opción! ¿Qué? La conversación. Esa, y ahora me voy a enojar. Esa es la opción tóxica, sí. No, no fue. Sí, 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 ahora me voy a enojar. No, es que yo no entendí nada. No, si nos dimos cuenta, madre, tranquilo. Es como cuando el Penti habla muy seguido y muy rápido. Mae, yo se lo juro que tengo que prestarle tremenda concentración. Es que el Penti es del sur. Y yo no le entendí, o sea, le entendí la mitad del día que dijo que teníamos que ir a una reunión. Es que el Penti es medio mapuche. Ay, se lo juro, que sale full. Lo mejor a los terrenos, en serio. ¡Pluripatricio!
¿Qué haces, cabezón? ¿Vamos por la prueba, Patricio? Todavía no lo he leído. Hay que leerlo entero, sí, po. Plurichi. Sí, tengo que leerlo aquí en vivo. Tengo que hacer una transmisión cuando tengan el borrado así, más o menos avanzado, Liz Taylor. La vamos a analizar aquí. ¿Listo ya, po? ¿Ya está listo? Es que puedo leer. La reno nos pusimos a leer al azar, así, unas cuantas. ¿Podemos percibirnos? ¿Percibirnos? Mapus. Y después tomarnos unos terrenacos. Creo que no funciona así, weón. Ah, sí, terrible funciona. Yo olvidé un par que le daban como exclusividad a los pueblos originarios. Y como beneficios extra en ciertas cosas. Por el tiempo por eso, de castigo. Hay que autopercibirse. Sí, pero me echo con la pija que van a tener beneficios los curiosos. ¿Todo iguales o nada? ¡Por la igualdad! Pluri. Pluri Chile. ¡Unga, unga! ¡Unga, can! Llegó José Antonio Casas aquí vivo, po. No tenemos ahí, po. Me abrazaron el motor en lógico. A mí igual. Voy a los colgados al toque. Los colgados fue un motor para reparación. Siempre un good spot. Good motor. Paso por casa chica. Colgate. Vamos a dejar esquinadito el de derecha atrás, que está abrazado, ¿no? Te para por flojo, Julián. No, está mirando a todos. No está mirando a todos. No sé dónde. No me fijé. O amor, la está mirando usted que está sola. Y FK. Viene, sí, debería sí, del sí, restaurar. Sí. ¿Qué me dice? Mal hablado. Quita por aquí. Dando vuelta alrededor mío, va subiendo los colgados. Le pegó el motor. Se fue hacia el salón. ¿Qué salón? No. Permiso. Vuelvo, van a trabajar. Van para acá. Si bien estoy en este armario de aquí, ¿eh? Está mirando a alguien, lo veo caminar lento. Hacia la esquina del mapa. Oh. Ah, ¿pate esta pechuga? Buena. Ahí está. Vale. Atento, chuba, por si se para. ¿Qué pasó? Me está mirando, muchacho. Cuidado, amor. Corre el motor que estamos ahí. Con lo que yo dijo no el frente. Yo no estoy ahí. Patricio, ¿qué está mirando? Si alguien está mirándonos colgados, es. Ya lo estoy viendo. Y ahora me está. Vuelve el motor ese, Está, debe estar a punto de llenarse, muchachos. Se llenó. ¿Qué va mi timing? Se le varó. Javi. Se Javi. Y yo me lo voy a dar a mí. ¡Oh, le pego un tarimazo! ¡Qué rico! ¡Me voy! ¿Alguien está reparando en el molino, muchachos? Va, chaseando la madre. Sí, atrás mío. ¡Hermanito! Patricio se cayó. Voy por la mano. Dale, yo campeo a Patricio. No, que no aproveche el cuchillo, pues, jóvenes. ¿Te toma Patricio? Me botó. Te vio. Se está pateando el motor. No, pateó el motor. Ah, no, te vio. Dale. Corra, amor, corra. Va para allá con el cuchillo parado. ¡Ya, Patricio, estoy libre! ¡Para! ¡Tranquilidad! ¡Oh!
Me va a apuñalar, hermano. Me quieres apuñalar, dale. Ah, oh, perdón, Patricio. Oh. ¿Es level 3 infinito? No sé. No, tengo ganas de averiguarlo. Me dejó el motor que está atrás de esas casas. Cuidado, amor, el que estábamos reparando. Ay, estoy por ahí. No. Estoy curando. Bueno, igual le va a matar de un cuchillazo, así que... ¡Patricio, corre! Tiene 3 infinitos, ¿no? Parece que sí. ¡Corre, chuba! ¡Ahora, vente, Patricio, cuidado! ¡Patricio, que no te pille, pero de otro lado! ¡No! ¡Estoy en pánico! Oye, de verdad, un mayor con 3 infinitos de nuevo, ¿no? Sí. Está conmigo, ¿eh? Voy por el pato, man. ¿O voy yo? Voy yo. No vino por mí. Va como al bar. No. ¿Va por el pato alguien? Tú tendrías que venir, chuba. Voy yo. Estoy por fuera, por lo... Ya, muy lejos, chuba, ¿vale? Ándate lejos. Sigue pateando motor, corre. Va, la sigue. No sé si sirve mucho, pero... Mae y el pato fueron por el mismo lado. No, mae, lo que me hizo. Cayó la mae. Me caí yo. Me agarra, corre, pato. No, pero terrible lejos. Ni por mí. ¿Estás cerca de la madre, pato? No tanto. Yo estoy en peligro de extinción, ¿no? Extinción de pelados. Trolía. Me la pego igual. Hay que reparar el que está a la derecha de la madre, muchachos, por si acaso. Y Molinos también puede ser. ¡No se muera! ¿Por qué falla, amor? ¿Qué loca? La pipié. Molinos. No tiene ni para qué healarse, amor. Tiene 3 infinitos. No pierdo tiempo, reparemos. Si se muere, ya fue. Este que hacer. ¿Chuba? ¿Escuché el malito? No lo escucho. Viene. Amor, estoy en el armario. Chuba, pase por el frente si quiere, ¿eh? Pase. No, vamos. Te voy a pinchar, chuba. ¿Qué pasa? Al frente del armario. Voy a tratar de palmear otro. Sí, pero quédate quieto. No, tan cerca que me abre. No, Patricio. Espera. Tiene 3 infinitos. Corre. Cada vez que llego más esta basura está en cero. Sí. Muchachos, hasta aquí llegó mi... ¿Tu gameplay? No, estoy bien. ¿Te dejó? Viene atrás mío. Va por otro. Va por mí. Amor, repare el que estamos y es importante que lo hagamos. Lo vale 10. Chuba, estoy en casa chica. Va hacia el tuyo, pato, que tiene avanzado del final de la calle. Chuba, ven. Voy. ¿Dónde? Estoy en casa chica, va a paletear. Al frente de él. No ha visto. ¿Dónde habían botado la madre? Por ahí. Tenemos que hacer esa chica. Estoy un palacio. ¿Va a reparar el bar arriba? Ya está reparado, chuba, acá. Al frente del bar, por otro lado. Ah, sí, igual es. Como por el lado de la pared, no hay nada. ¿Dónde está el muerto cocido? Viene, amor. Va para allá. Amor, no la puedo salvar de nuevo si la aviso con tiempo. Seguir reparando, Patricio, repara del medio ya. Sí, estoy en ese mismo. Dale.
acá. Es que le aviso que salga y no sale, bueno, se queda reparando. Ni siquiera estuviéramos cerca de terminar. Pero tal vez tiene el audífono apagado. Buena probabilidad. Bueno. Sí, lo escuché, pero. Pero el malito no lo escucho más, ¿eh? No sabía por dónde venía. Entonces me quedé así para ver dónde venía el robot. Viene de nuevo, acá este motor. Ay, no lo paleté, la trolí. Me toma más. Sigue nomás, Patricio. Viene para acá. ¿Qué te parece? Me muero. ¿No te tomas, Patricio? Ah, sí, que tomas. Yo voy a esperar acá, ¿eh? ¿Qué esperan? ¿Tu muerte? Para el motor de Patricio. Parece que no se me ha escuchado todas las veces que dije que tenemos que terminar el de acá, bueno, pero... Sí, el de, el que el de allá y el de acá también. Porque el va, va a revisar el de allá. Va para acá, va para acá. ¿Sí? Yo para allá. El de dormido. ¿Conmigo? No. Está en el bar ahora. Cruza, ¿no? Avísame si cruza para acá. Sigue para acá, sigue para acá, sigue para acá. ¿Tu nieve? Bien. Me lo tengo, me... De ahí al final de la calle, ¿viste? ¿No? ¿Sigue conmigo? Sigo conmigo. Vale. Paleteado. Buen tiempo, buen tiempo. Sigue, sigue, sigue aquí. Toma. No hay nada más acá, amigo, me caigo. Elegí mal mi camino, va por ti, va por ti, va por ti. Ahora tengo que verme solo, justo en esta ocasión. No tengo. ¡Ah, listo! ¿Te fue? Como a los 70-80. No lo veo así. Ah, pero tenés tu cuestión para poner un paletazo, ¿no? Oh, no tengo. Viene. Y viene por mí. Ahora que usa ese palet. ¿Y fue por ti? Está conmigo. ¡No me compró! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No tengo que esconderme. Me voy a llevar al sótano. ¡Ay! No me faltó nada para soltarme. Medio segundo. Dale. Lo veo, va a venir a mirar el motor. Me
A ver el motor de allá. Te saco, armario y morimos, pues ya, para que sepáis. No sé, está, lo escucho, ¿no? Sí, espera. Oh, me está buscando para acá, concha. ¿Te pillo? ¿Quién chucha me escribe tanto? Amigo, te voy a tener que sacar y morirme ya. Me voy a ir al cielo, pero podéis sacar siempre la escotilla. ¡Me hace la Mario Bros! ¡No alcanzo! ¡Está vivo! Concha, ahora. Corre, amigo. No me tomó. Puse la vuelta larga la huevona. Me tosqué. ¿Qué haces, game? Me tosqué. Encima, justo me cambié la perra de los padres por tu vida. Todo bueno, igual. No me tomó, chico. Es lo que está tratando para el punto. Z. Haz el escotilla al lado, te lo mando. Dale. Ahí va el escotilla. No lo veo. Me resisto. Me quiero partir. Me quiero partir. Señor Star. Mira al pobrecito. De pensar que lo voy a paletear, payaso. Dos rombacos. Que la ver, moncolo. Voy a buscar la escotilla, el pobrecito. El pobre está tapado en cuervo. Ay, el monguito con tiempo, amigo. Audacia, saqué todo en audacia. Javi dice, bueno, profe, acá trabajando y mientras veo el live, no mucha responsabilidad. Muy bien. Verdad, igual le pegué uno. Quiero confirmar la teoría de
Si trabajas de conserje, Javi Alex. Y tenemos un par de personas que son conserjes y que vienen de distinto el día. O sea, toda la noche mientras trabajan, técnicamente. ¿Tú dices que Javi Alex es varón? Sí, pues se llama Xavi con X, pues, y tiene una foto de un hombre, pues, bueno. Ah, Xavi. Profe, no flamea el loco, puede ser un señor suyo. Con mayor razón, pues, bueno. Con mayor razón hay que tratarlo mal. Profe, no rete a la mae. ¿Cuándo la rete? O sea, bastante seguido la reto. Te dije, tiene que aprender. Bueno. Así. No, Pau Pau no. Sí. Eso no, Pau Pau no. Sí. Digo, amor, viene, corra. Sigue reparando. La hermosa. Más encima de con infinito, concha. A la hora de quedarse era de valientes. Soy valiente, ya ve, amor. La verdad es que me pasé de pendeja. Me pasé de El otro día vi el video de Luisito Comunica que habían subido a las Torres del Paine. Y el instructor, los locos iban cansados subiendo. Y el instructor, me contó como una anécdota, el instructor le dijo: no, no te preocupes, yo he visto hasta pendejo llegar a la cima. Juegan como el mexicano. Pensó que le estaba viendo pendejo a lo que cualquier pendejo podía subir. Luego pensó, que estaba, pollo. Pensó que lo estaban basureando. No, Patricio, si es el. ¡Ey, Patricio, qué pasa! Viví, hermanito. ¿Verdad? ¿No viste ese videaco? Mañana va a venir ese videaco. Pero salía el desvelado en alguna parte, ¿no? Sí, ese es. ¿En qué? Unos cameos de desvelado. Oh, ahí, listo, Oscar, el minuto para tratarlo mal. Pati quiere etiquetar el minuto y decirle: chucha, tu madre. Eres mi chile, querido. Chile va al mundial, va al mundial, va al mundial, Chile va al mundial. De todo lo que juegan con ustedes, ¿quién es más chico? Creo que el 6, ¿no? Sevi, Z, Z, Z. Tiene como 15 años. Al ser lo conocí cuando tenía 17, por lo que en el colegio, po. Ahora creo que tiene 20. Me da que tenía como 24. Yeah. Ah, ¿esto es una adivinanza? Sí, ¿es una weón? ¿Qué inventa, amor? Al peo, porque al peo. Así que tiene una adivinanza, un achunte, así como así, así la, de la nada. Jugársela. Así lo, sí, le escuché a la voz y dije, oh, ese loco tiene 23. Cualquier cosa. Membrillos. ¿Tenemos fecha ya o no? Patricio, ¿cuándo ya vos a Chile? El 25 de junio. ¿Oiga, Laser Game? No, oh, full carnier. Tenemos que ir a... ¿Cómo se llamaba esa cosa? ¿Dónde fuimos esa vez? Esta vez tenemos Laser que ir al... Game Evolution. No, unos pinball. Paintball. Bueno, profe, quería pedirle un favor. Hoy martes 17 está de cumpleaños mi pololo. Es super fan tuyo, man. Siempre. Siempre que voy a su casa tiene puesto tus directos y se caga la risa contigo desde chico. Se llama Damián Sol. Por favor, profe, un feliz cumpleaños al señor Damián Sol. Que se lo han puesto mientras está viendo mis videos, lo cual no me parece nada inspirador para mí, la verdad, porque no son para eso, son para reírse, no para andarla poniendo mientras va el pololo a casa. Así que por favor, contrólense, jóvenes. Cuidado, estoy en este armario, muchachos. The Box, ¿por qué veo a mis compañeros agachaditos? Mira a los pobrecitos.
Porque está al lado, bochuga, cabezón. Está conmigo, muchachos. Dale, dale. Oh. ¿En este armario, amigo? Ya no estoy, ya no me estoy. Me dejó, me dejó. ¿Fue por ahí o no? Por la caja, no sé. Ay, por mí, que yo iba por la caja. ¿Seguro, cabezón? No está siguiendo a la gente, ¿eh? Está mirando como a un lado a ver si pasa alguien para buscar la caja. Oh, ¿alguien está al lado, del lado de la caja? ¿Alguien está del lado de la caja? Yo iba a ir a la caja y el amor, amor, ¿alguien está al lado de la caja, cerca del lado de la caja, muchachos? El loco no, va a la caja directo, lo veo. Sabe, sí, el loco sí, sabe. Está mirando para allá. El de los trae cargón. Me la juego. Pasé, voy para la caja. Dale, dale. Uff. Si sí, no sé quién chucha está hablando tanto en Discord, man. Que me metió un Discord nuevo hoy día. Tengo que repararla al toque, muchachos. Está buscando la caja el pelado, cae de pincho. Se la estoy sacando. Preciso. El loco está FK. Se la sé, se la sé. Listo. Lo dije. ¿Quién chucha te habla tanto por Discord, amigo? Déjate de joder, pelotudito. Cállense, chuchas de su madre. Hasta que se vuelva a activar. Callado, pedazo de mierda. Pedazo basura. Pelotudito. Pelotudito. Alejo son unas estrellitas. Soy mecánico, pero mañana me despiden por estar viendo el live. No hay mecánico nocturno, weón. Tienes que arreglar los autos de los clientes para el día siguiente temprano. Pues loco no va a dormir. Ya, pero ¿podéis ponerme así de fondo en el taller? Como ponían al Rumpi antes, pues weón. O un póster. Un póster mío en pelota. ¿Por qué? ¿Por qué eso hacen los talleres, weón? Tan solo una vez. Ta ta ra ra ta ra ta ta. Tu tu ru ru tu ru tu. Encima más lo que nos costó que encontrara. Trin, 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 trin. Está haciendo ahora un membrillaco, parece. Oh, que me comí dos membrillacos y eran tan buenos que están. Estamos jugando unos GTA. Y tuve que ir. Yo te iba a decir que estaba bueno que fueran chiquitos para no comer tanto, po. Tuve que irme. Y después me salí con eso. Claro. Tuve que ir a guardar los toques. Mecánico de maquinaria pesada nocturna. Ahí pondré una foto. Eso. ¿Una foto del loco? Una foto mía, en la pared. Así como. Como Wolverine. Cuando está en la cama así mirando mi foto. Un date. Aumenta considerablemente la suerte de todos. Oye, vi ayer que en Tolerancia Cero parece que era el programa. Bueno, lo vi en Twitter. Se ve la ministra de Desarrollo Social. Diciendo que hay presos políticos, pues. Y la pobre Camila Vallejo, estaba jugando a la Camila Vallejo porque la pobre tiene que salir a prestarle ropa a todo el mundo. Todo el juez que la caga tiene que salir a prestarle ropa a ella. Y lo que terminó el programa diciendo así, pero que hay presos políticos en Chile, la cuestión siendo que los ministros todos han dicho que no, todos de parte del gobierno han dicho que no, pues.
Y la loca después terminó el programa y la retaron, la llevaron por teléfono y tuvo que tuitear. Que no, que se había equivocado, que había entendido mal, No. se había expresado mal, no sé qué fue. La retaron al toque. A los plurizurdos. La pluriministra. En Twitter pasan peleando todavía. Luego no pueden terminar esa batalla. Yo no tuiteo nada, pero paso sapeando ahí Twitter. Siempre hay algo divertido que ver. No, porque hacía no llegar y tuitear, por de esos temas así no voy a llegar y tuitear porque luego te bombardean al toque. Enfermera, ¿eh? ¿Enfermera? ¿Mi muchacho, me ven? Ahora no me ven. ¿Patricio está contigo? No. Ah, no, ¿está contigo solo? No. Ah, ya, porque está con Patricio. ¡Patricio, por aquí! En realidad nunca va a pasar por aquí. ¡Destina! Oye, Patricio. No, me puse de disposición para el chuba pegar el paletazo. No, si lo abrí. Pero la distancia era mucha. No, no está tan bueno ese closet. Tranquilo, Patricio. Va a patear. ¿Cómo está ahí, Patricio? ¿Cómo está ahí? Ya un cuarto, pero me agarra. Tranquilo, Patricio. Tengo algo preparado para ti. ¿Qué es lo que está de moda? Tú la tuviste, mira, todo. Te va, chuba. Te para, pato. Espérate. Ahora. Corre, pelado. Ya. Permiso, muchacho, de nada, Patricio. Vale, chuba. ¿Qué me saboteaste? Sí, le saboteaste. Tú la tuvi. En Twitter 499. Me agarró del pelo porque está leyendo el chat con Chalalora. No. Me cagué. Hombre, ságale tiempo. Voy a chupar bajando. Oh, me re cagué, hermano. What the fuck. Oh, está leyendo el chat y me agarró el pelito. Está al frente mío bajando, ¿no? Te vio. Me dio el gorro, amigo. Perucho. Me la dio, muchacho. Es una vulgaridad aquí. Te tanqué, ¿eh? ¿Qué le lleva a venir? Para parar. Ay, me tiré, no puedo darme la vuelta por ejemplo esta, weón. ¿Está con alguien? Con el pato. A ver, está aquí, ¿no? Se fue. Ay, pato, gracias. No, aquí saltó. Hay mucho time para expresar la preocupación. Si tú necesitas uno más, ¿eh? Si tú necesitas. Tiene que llegar a la esquinita y darse la vuelta. ¿Cómo lo curaban tan rápido? Porque me pincho, tío. La dejo. Debe tener vocación de enfermera más, ¿eh? Está full trompeteando. No. ¿Cómo se gilea tan rápido? El pato me pinchoteó con un botiquín que a los 16 segundos te gilea. No pude, madre, no pude. Pero te escucho llorar. ¿Estás triste? Está en el primer piso, madre. Está en el primer piso, tiene que correr al toque. Se fue. Saltó mal. Me va a farmear, madre.
no tengo un armario para correr. No, no te voy, no me... Para acá, 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 que la sigo, la sigo. ¡Corre, amor! ¡Corre, amor! Va por usted, lo pensó, pero sigue por usted, amor. Chuba, para acá, la sigo de nuevo. Para acá, hacia mí. Quita el gancho, dale. ¡Dale, con confianza! Mira para el otro lado. Mira, para acá. Me un que ¿bajaron la edad para ser presidente? No. ¿Qué? ¿Creen que salga una escolar? Está pasando de nada. La muerte reparando al otro lado, ¿no? Va a saltar después, Chua. No, amor, si tiene vocación de enfermera. Tiene vocación de enfermera. Me cayó en el cielo, literal. Pero se sí, dan cuenta también. Ve a lo que se están geleando. No tan lejos, pero yo creo que andaba cerca. Oh, vea lo que me hicieron. Buena pelada. No, no sabía, se van a buscar, ¿no? Amor. Quedó saldo. Te está viendo la pelada ya brillar, Patricio. Mira. No, fue por ti. Fue por mí. Sigo reparando. Por la malla. Está conmigo. Voy por la malla. Amor, no falle, que voy a llegar. Si es que llego justo. Llega Chu antes que yo. No sé si llego. Ah, sí, va tú primero. Pero si la malla falla, no la llego. Sáquenla, soy dependent. ¡Ven aquí a presionar el malla! Uy. El pato es independiente, muchacho, aprovechamos el tiempo del pato. Independencia, Ptrux. Vale, no sé si es buena idea que usted... Vamos o menos dirección a los que están los dos juntos. Otra vez está conmigo. Me mintió la mae. Lo pero... perdió la mae. ¿Está bien? Estaba aquí un rato. Le golpeó y no sé qué se hizo. Gracias. Bueno, golpeó el pallet. Pero no mentí. Tiene pim pam pum, creo, ¿no? No le bajó tanto. ¡Ah, la concha de lora! Le echó para atrás las curiosas alimantas. Están chupeteando todo. ¿Totem? ¡Permiso, muchacho, que me suelto! ¡Soy un profesional de esto! Viene aquí. No me dejó terminar el motor, weón. Se va. Subió. Se va a ir al motor que está yo. No, no tiene ping pong.
Yo tengo casi uno. Tiene manitas, creo. ¿Puede ser? No sé si lleva silencioso o no. No, la máxima. ¡Gracias, pato! No, no. Estaba al lado mío y saltó. El de arriba, el medio, estaba como a la mitad. ¡Concha! Voy de arriba al medio. ¡Oh! ¡Sube la escalera, sube la escalera, sube, sube, sube la escalera, sube la escalera, sube la escalera! ¡Hacia arriba de la escalera! Me agarra el tiro. ¡Ah, no alcancé, weón! ¡Oh! ¡Oh, casi! Soy imbécil. Me fui al sótano, troleé. Olvídalo, amigo. Me voy a suicidar. Me voy a trolear, pero hard. Ay, qué bueno. Lo que había hecho, ¿no? Lo perdí en una jugada. Conte. Amigo, no te muráis. Me morí nomás. Ah, que me lo merecía. ¿Qué lado pasó? Tío, el mismo para lo que me vea. Me vio. No. Hard. Ah, porque eso reparábamos lento, pues, concha de lora. ¿Tanatofobius? Tenía tanatofobia, pues, y andábamos todo herido. Good job. No sé cómo le parece, no sé hasta qué. ¿Viste? Tenía manitas. Manitas, sí. De muchachos de Facebook, hasta aquí el stream del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, jóvenes. Con Racito en la tarde, toda la tarde Ras. Hasta que nos pusimos tristes, después unos LOL para ponernos más tristes. Y ahora un ratito de DVD. Nos veremos mañana, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Shaolin Bombín. Chao, chao.